soy un driver, señores. Yo soy un driver. Mi gente, estamos en los gift shops de Sosúa, abajo. Estamos en los gift shops de Sosúa, chequen. Tanto hito uno al lado de otro. Aquí usted encuentra el arte de la isla. Esto está lleno de negocitos, pero la mayoría son de pintura, renta de scuba diving, gift shop, comprar cosas así para llevar para allá cuando usted se va. Mi gente, mire, estoy pasando por la calle principal de Sosúa. Es la calle donde están la mayoría los negocios de comida, supermercados, restaurantes. Pero esta calle, a diferencia de otra, es una calle de noche que se pone muy concurrida por los nightclubs y los bares. No muy buena. Miren ese bar tempranito lleno. En comparación, si usted viene hasta ahora, todo está lleno. Pero el 90% de los negocios de esta área, este es el Batey, el famoso Batey, son negocios de bebida. De bebida, el 90%. Para los que vivimos en Sosúa, ustedes saben que Sosúa tiene una estampa en esta área. El colmado. Cheque, mi gente, este es el área de las chucherías. Este es el área de el gift shop. El real gift shop está de este lado. No bulto. ¿Qué es esto? Están viendo, señores, esto es pleno. Pleno área turística. ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? Bien, hermano. ¿Cómo tú estás? Ese cafecito viene en bandeja. Venta. ¿Y tú qué haces? Que te bendiga, papá. ¡Ey, qué chulo está Morgan Freeman! ¡Oye, bien! ¡Wow! Está bacano, bacano. ¿Qué es lo que es? Dios te bendiga. Y este socio, este primo tuyo. Este es tu hermano. Vengan acá, pues ya la gente mía, esta gente dan buenos precios. Dile qué es lo que tú tienes rápido ahí. Aquí como los mejores precios. Siempre que quieran venir aquí a Sosúa, no se parate. Señores, ustedes están viendo ahí, miren. Miren, les voy a dar un pequeño tour aquí en la tienda para cuando ustedes vengan aquí. When you came here to DR, you need to go, get back to Sosúa, near the beach, and get the things for your fathers and your country, you know. You get so many things right here. Color, a lot of things, like gold, color, so many things, you know, marijuana, and everything, you know. ¿Cómo te parece? Morena, dime, ¿qué es lo que? Hola. Trabajamos aquí a conseguir cosas que uno no consigue en las tiendas, porque estos tigres tienen de todo. Aquí estoy con Salomón, que el tigre duro de aquí, miren, Tupac, Malcolm X. Ey, te pasaste, loco, con ese cuadro, ¿viste? Yañe, loco, está nítido. Ese no lo puedo ver, ey, leyendo. Dime, Copernic. Ah, pues tú te estás poniendo al día. Ken, este es su estudio. Si vienen aquí a Sosúa y quieren hacer su autorretrato, dile, Salomón. Aquí está. Que bajen para acá, tiene precio dominicano. ¿Cómo es? Ya. ¿Tú te suena como cubano? Half and half. Dominican, Puerto Rican. Okay. Born in New York. Okay, but you be here now? Yeah, I'm here. I'm a friend of Chepes, man. I was working over there in the restaurant. Okay, that's good. Cool. Dominicanamente, mi papá es Santiago. Es verdad. Pero tú tienes como un flow de rapero así. No, de rapero no, yo soy de Nueva York. Un flow de. You got something for your boyfriend? I'm gonna get him a snowblower. Okay. Because he likes snowblowers. Ok, nice. Gente, ya ustedes saben, yo estoy en los gift shop de Sosúa. No bulto, mi gente, ya ustedes vieron la muestra. La gente mía allá, usted puede conseguir su muertocito alquilado aquí. Aquí hay de todo, si usted no encuentra nada en uno, se va para el otro. Saludate. Activo, señores, miren el arte ahí. Todo bien, manito. Ya. Hola. ¿Cómo es? Déjame saludarte. ¿Cómo estás? Aquí esto es de scuba diving, ¿verdad?
No, es tour operador, Eric. Ok, esto es un tour operador, señores. Mírenlo ahí, no bulto. Esto es un video para mesa. Varón, entonces. Tranquilo. ¿Tienen el malvete, esa placa? ¿Tienen el malvete? Nice. Aquí estoy con el gato. ¿Dónde está el gato? Los brazaletes con el gato. Dice el gato. ¿Ahí quién el gato? ¿Es verdad? ¿Y dejó el gatico? Sí, le dio pulsera. ¿Pulsera? Ya, ¿cuál es el precio? Con los nombres de asunto. Claro. Tú eres duro haciendo pulsera. Tú eres duro haciendo pulsera. Míralo ahí. Ya, mire, el hombre tiene toda la vaina aquí. Eso es para que sepa que vinieron aquí. Claro. Estoy con el gato, con el hijo del gato. Sape, sape, que se fue. Ya, ¿cómo es la vaina? Sape, sape, se fue. Ey, pero los gatos no tienen 7 vidas, loco. No, ya le quedó uno. Hasta el día, pero le pasó como a Mario. ¿Ese es tu ayudante? Sí. Ya. Ah, Junior. Ah, Junior tiene una voz de locutor. Ok, tranquilo. ¿Todo bien? Así que uva. Ay. Coño, no coquito, no bulto, mi gente. Wow. Qué chulo. Es verdad, tú eres uva. Loco, ¿cuánto tú me cobras de aquí al último guicho que está allá arriba? 200 pesos, casi nada. Dame una bola, loco, ven, que yo no tengo cuarto. No, hay un tigre ahí. ¿Pero hasta dónde? ¿A quién? ¿A ese que está ahí? ¿Ese grande? ¿Ese grande que está ahí? Déjame ahí, loco. Yañe, qué mala fe ese tipo, miren. No me dejó, miren, esto es suba. Ya yo llego hasta aquí porque yo ando con una gente. Entonces yo ando manejando y si se dan cuenta que yo ando haciendo programa para acá, me dejan botado. No bulto, mi gente. Miren qué lindo está esto. Creo que necesito una naranja. La gente mía ya. Ahí que yo vengo a hacer el tool operador. El tool operador no, es scuba diver. ¿Cuántos son las chinas, loco? 25, dos. ¿Una china, 25? Dos. No, no, yo quiero una. Yo además tengo 12 pesos. ¿Tú me das una? ¿También? Ah, pues tú eres mío. ¿Dónde tú eres? ¿Lo más bajita? ¿De dónde tú eres? ¿Yo? ¿De qué lado tú eres? Ah, Maranata. ¿De Maranata? Ah, pues sí. Tú eres bacano. Sí, ¿tú conoces también a Ale, el que maneja el camión? Sí. ¿El de los ojitos verdes? Sí, yo sí. Ah, bueno, pues está bien, mándale un saludo que él te va a ver. Gracias, amigo mío. Ah, ok, no bulto, mi gente. Pues, ¿qué es lo que hay? Ya, el hombre no me quiere hacer coro, yo no sé lo que le pasa. No, quizá la gente está hoy enojada. Hola, saludos. Vengo pronto para acá. Le tengo miedo a los tiburones, pero vengo, ¿oíste? Pues, ¿qué es lo que es? Dame luz, manao. ¿Qué tiene? ¿Te va a dormir? Mira, ¿cuántos son los cocos? Precio dominicano. ¿A 50? Ah, pues tan barato. Está bien, te voy a dejar ahí, ¿oíste? Que ando con la gente, vengo ahorita. Moreno, no me agarre ahí. Señores, me encantan los cocos. Hay una cosa que yo no puedo vivir sin coco. Wey, ¿qué es lo que es? Un coquito clásico. Oh, pero una barbería aquí. ¿Y el barbero dónde está? Wey, ¿el barbero? ¿Eres tú, gordo? ¿No está aquí? ¿Cuánto él te cobra para recortarte? ¿Por qué? ¿No ha venido nadie? No, no ha venido nadie. Ah, pues vengo ahorita a cogerle un fiado, ¿oíste? ¿Llegué? Ya yo llegué, loco. Me voy a meter ese dinero para mí. Hola. Ustedes, no estén haciendo eso, ¿oyeron? Ustedes, no estén haciendo eso, ¿oyeron? Bueno, mi gente, terminé, estoy cansado. Pero fue heavy porque conseguí dos naranjas. 2x25 salen como 50 centavos. Si vienen a Sosúa, bajen al gift shop y pasen por aquí para que lleven algo para sus amigos. Ahí anda Julia, mis hermanas. Bobby de este lado se despide. Hoy de shopping en Sosúa. No sé qué le voy a comprar a mi esposa. Julia es tigre, hermanito. Tú sabes que Julia es dominicana. Yo sé. Sí, tú lo sabes. Me dijo antes 600 pesos. No, y ahora, no, él te lo dijo. No, no. Yo le dije que la gente se me dio a 600 para usted. No, para que vender. Discúlpeme, no pude comprarnos para acá. Está bien. Quizá para abajo.